A continuación, para dar inicio a este evento, vamos a ceder a la maestra, a la doctora Rosana Basurto Álvarez, el micrófono para que nos diga unas palabras. Bien, buenos días. No he tenido la oportunidad de tener en mis manos el libro, sin embargo, he observado las actividades que han estado desarrollando durante este transcurso. Eso fue producto de diversos foros que estuvimos desarrollando aquí en Campus Nogales y en otras áreas, en soporte, como decía el maestro Isidro, con otras instituciones que nos permiten entender y comprender cuáles son algunos aspectos y retos importantes de nuestro entorno fronterizo. Es muy importante por ello, pues ver ya un producto físico, un producto que todos pueden compartir, de poder analizar esta información, que es cooperación de diversos investigadores y actores sociales de nuestro entorno. Espero que sea un éxito esta presentación. Gracias. A continuación, cedemos el micrófono a la licenciada Inés Martínez de Castro para que nos dirija unas palabras. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. El Colegio de Sonora es una institución pública de educación de posgrado e investigación en ciencias sociales y humanidades, cuyo objetivo es analizar, estudiar la problemática especialmente de la región, aunque también se aboca a problemas que atañen a la nación y al mundo. Específicamente, la investigación en que produjo este libro estudia esta región, y precisamente por eso muchos de los autores son profesores, investigadores tanto de esta unidad como de Estados Unidos, de algunas de las instituciones de Arizona y otras instituciones del estado de Sonora. El objetivo no solamente es estudiar, sino proveer a los tomadores de decisiones de herramientas para tratar de solucionar, tratar de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región. El Colegio de Sonora se siente muy honrado de traerles estos resultados de investigación para que ustedes, como habitantes, como estudiantes en esta zona, se den cuenta, más allá de lo que se ve a primera vista, en qué entorno pues están viviendo y estamos viviendo. Gracias, buenos días. Bueno, nuestro objetivo es hablarles un poco respecto a cómo se integra el libro Desarrollo Humano Transfronterizo. Este libro, como mencionaba ya la maestra Martínez de Castro, pues es un esfuerzo realizado por algunos docentes investigadores de varias instituciones, no solo a nivel local, regional, sino también en todo lo que es la región transfronteriza, como su nombre bien lo indica. Este documento pues es un esfuerzo que muestra los resultados de investigaciones que han hecho. La que sigue. Mientras yo voy reflexionando, a ver, primero voy a hablar sobre qué es el significado del desarrollo humano, posteriormente voy a leer mis comentarios sobre cada una de las temáticas. Y como ya me antecedieron los compañeros, el resultado de este libro es de distintas, la que sigue, de distintas eventos. Lo vas pasando conforme yo voy reflexionando. No voy a hacer referencia a las diapositivas, si ustedes lo ven. Quiero decirles que la doctora Rosana Basurto, ella es experta en desarrollo humano, tiene maestría en desarrollo humano. Hace mucho le regalé un libro sobre desarrollo humano, pero era de economistas. Y ahora, ahora entiendo un poco más qué es el desarrollo humano, más allá de lo que nosotros como economistas vemos, ¿cierto?
y tienen que ver el desarrollo humano con una perspectiva de derecho, de la psicología social, de los estudiantes de negocios, pero comprender la frontera desde otra perspectiva, más allá de la tradicional. Ahorita voy a concretar qué quiero decir con esto. Hacemos preguntas del desarrollo humano que está planteado en el libro, es cuestionarnos el estado de bienestar de las familias, de los negocios, de las empresas, pero más allá de los indicadores clásicos de la economía, más allá de las famosas líneas de pobreza que a los economistas nos encanta medir. El desarrollo humano, por ejemplo, contempla cuestiones de las psicologías que aborda la psicología social, que tiene que ver con la objetivamente cómo vive el individuo y también la subjetividad de este en el contexto en el que se desarrolla, sea en cuestión ambiental, urbano-ambiental, sea en estado de bienestar, de acceso a niveles de bienestar, etc. ¿Pero qué significa el desarrollo humano? Voy a tratar de concretarlo haciéndonos preguntas. Por ejemplo, todas relativas con hogares, ¿por qué no hogares se sigue inundando a pesar de que cada vez construyen nuevas carreteras aquí? Ustedes observan. Hoy, el día de hoy en la mañana, hablaba el secretario de prevención, decía, te vamos a sacar agua de la presa porque ya está al 120% y nadie pase por la tecnológico. Pero si la tecnológico atraviesa cuántas colonias, inmediatamente empezó a ver la ciudadanía y decía, oye, pero mis hijos van a salir de la primaria y van a bombear agua todo el fin de semana. Ustedes saben, la tecnológico, todos los que transitamos por ahí, esas son preguntas de desarrollo humano. ¿Por qué se inunda la ciudad y no se inunda nunca el recinto fiscal? ¿Por qué? Yo, esas preguntas, cuando yo me doy una vuelta por acá, por la garita donde van y sacan el ganado para que adquiera el peso adecuado y cumple con las reglas fitosanitarias de Estados Unidos, etc., pues resulta que esa área no se inunda, ya los animales. Y acá los compañeros empresarios, que Quintero me desmienta, ¿cuántas pérdidas hubo? Y demandaron en Estados Unidos, los empresarios dijeron, aquí no pasa nada. Entonces esas preguntas son de desarrollo humano, de planeación urbana. Los urbanistas tienen mucho que decir en esto y están presentes en el libro. El colega Gustavo Córdoba Bojor, que es el coordinador de Urbano, y es un tipo que participaron gente de Estados Unidos y de México, y los dos se plantean las mismas preguntas. No voy a tocar el tema ahorita de la contaminación de la presa, que se requeriría una conferencia explícita. Pero entonces estas preguntas nos llevan a hacernos cuestionarnos. ¿Qué es el espacio territorial? ¿Por qué hay espacios territoriales en hogares que no solo no se inundan, sino que parecen irreales en el contexto en el que nos movemos cotidianamente? ¿Qué quiero decir? Cuando yo voy a tomar fotografías en las maquiladoras, parece que estoy en mi madre, ¿no? Todo sigue dinero. Llueve y no se inunda nada. Pero voy a visitar a mi amigo de acá, que vive en la Buenos Aires, y pues tengo que visitarlo 4 días después de la lluvia, o 5. Esas preguntas son de desarrollo humano y tienen que ver no con el enfoque del economista, sino con el enfoque del estudiante de derecho. Ahí se están violando derechos ciudadanos, no me equivoco. Entonces, esas y otras preguntas, por favor, ven pasando todas estas. Estas preguntas son importantes. La que sigue, todo eso no voy a ahondar sobre eso. Quiero decirles que además de libros hay un diálogo, hay un dossier que vamos a regalar el que haya preguntas. Hay un dossier, la que sigue, escrito en español y en inglés. Quiero decirles que este dossier, un excelente trabajo de Inés del Castro y su equipo, excelente publicación, que sirvió de base para la reunión de gobernadores fronterizos y para la reunión de los presidentes municipales fronterizos. Ahorita voy a contar el contexto en el que se llevó a cabo el coloquio, que no fue un contexto de buenas relaciones. ¿Okay? Fue en un contexto muy complicado. Les recuerdo que en el 2010 se pronunció la ley SB 1070, en mayo. En mayo se empezó a aplicar. ¿Cierto? Ahorita aquí voy a reflexionar sobre eso, qué significó, pero estuvo muy fuerte.
de nuestra, este evento. Fuerte en el sentido de presión política. ¿La que sigue? Bien, entro en materia. ¿Qué significa desarrollo humano transfronterizo? Ya les dije sobre el desarrollo humano. Ahora la cuestión es, ¿qué es lo transfronterizo? Lo transfronterizo, hay un debate teórico muy fuerte en torno que lo que ocurre aquí en la frontera norte son cuestiones binacionales. Y el compañero y colega, aquí se voy a decir el nombre, que quede grabado, Tito Alegría, en su excelente libro La Metrópoli Transfronteriza, sostiene en 265 páginas que no hay una región transfronteriza. Lo que ocurre son relaciones desiguales, ¿cierto? Y en estas relaciones desiguales lo que existe es una colaboración, más no una relación transfronteriza. Los que convocamos este coloquio insistimos en el desarrollo de una cuestión transfronteriza, no binacional. Esta discusión no solo es de la frontera norte, actualmente se discute en Corea, en las ambas Coreas, en toda Europa, sobre todo en Brasil, Argentina, Uruguay. Hay discusiones de qué es lo transfronterizo frente a lo binacional, y cuando menos nuestro aporte en este libro, que Gustavo Córdoba fue el quien lo presentó en la reunión de los gobernadores de la frontera norte, que fue esta reunión en la que asistió el gobernador, espero que hayan leído eso mientras yo estoy entreteniéndolos. El gobernador tiene muy claro lo que es un percibir el Estado nacional, es decir, la frontera no logra visualizarla, y tan así que cuando se pronunció la ley de Sevilla 70, inmediatamente pronunció al detener las relaciones transfronterizas Sonora-Arizona después de 54 años, si no me equivoco, Inés. Fue la primera comisión Sonora-Arizona, fue la primera comisión entre ambos estados que establecen relaciones transfronterizas y con claros objetivos transfronterizos, no binacionales. Transfronterizo es que los actores locales participan uno a uno entre ellos y van generando de manera espontánea, planificada, etcétera, las necesidades de uno frente al otro. ¿Ok? Pues bueno, el gobernador no solo en esta reunión que fue a Tamaulipas solicitó que se establece, que tuviera el diálogo transfronterizo. Incluso como participaban en el coloquio, nos solicitaron que no le lleváramos a cabo. ¿Sí? Pero nosotros, el cuerpo de académicos, el de docentes, de empresarios, todos los que participamos, decidimos continuar con este proyecto, a pesar de la orden del gobierno del Estado. Ahorita parece sencillo, pero en ese momento la presión política, los celulares no dejaban de sonar, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, los más de 80 ponentes dijeron, ahí vamos a estar. Pero vean, esto fue lo que hizo el gobernador. La que sigue, por favor. La que sigue. Sin embargo, fíjense, al tiempo que el gobernador dice que había que romper relaciones transfronterizas, vean lo que dice el presidente de Nogales, Arizona. Inmediatamente, en las mismas fechas, vean, por ahí está la fecha, 10, 15 de mayo, ¿no? Sí. El 10 de mayo, cuando estaba en Colombia, Octavio García de inmediatamente fue con el gobernador y dijo, espérate, yo estoy en contra de la ley, y muchos de condados y de estas áreas se pronunciaron en contra. Incluso actualmente hay un 60-70% de esta ley que no aplica la ley de ese...